Bueno, Gemma, muchísimas gracias por venir a estar este ratito con nosotros, con Sika. Bueno, gracias. Creo que la pregunta es obvia. Después de 3 días de jornada en Reveal 2023, ¿qué balance haces de esta nueva edición? Súper positivo, súper positivo. A ver, estamos en el tercer día todavía, tenemos toda una jornada por delante, pero a nivel de, puedo decir que a nivel del feedback que tenemos generalizado ha sido muy bueno. Las empresas han tenido muchísimas oportunidades de negocio y además hemos tenido un número de visitantes mucho más elevado ya que la edición anterior. Ayer, por ejemplo, tuvimos un 30% más de visitantes que el día anterior, pero llevamos por encima de un 20% sobre la edición, o sea, sobre la edición del 2022. Por tanto, el balance es súper positivo y más ya cuando las empresas vienen y dicen, oye, que eso está funcionando muy bien, que aquí el sector se está transformando ya, que ya no es una hoja de ruta de futuro, sino que ya es bastante realista y se está viendo un cambio. Yo, por ejemplo, entre la primera edición del 2018 a esta edición, bueno, o sea, para mí es otro sector. Realmente, qué bien, un cambio increíble. Qué bien. Y además Reveal es muy consistente, ¿no? Habla siempre de tres verticales que creo que además son, pues eso, la estrategia hacia un sector mucho más competitivo que son sostenibilidad, construcción industrializada y digitalización. En materia de digitalización, ¿cómo ves el sector? ¿Cómo crees que se está afianzando en ese terreno? Bueno, la digitalización, entre muchas cosas, ayuda, por un lado, a trabajos más colaborativos. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, este año hemos lanzado la edición bajo el lema Building Together, que es decir, oye, hemos de trabajar, ¿no? Para impulsar esta transformación del sector, es necesario trabajar de forma colaborativa. Uh-huh. Pues también el sistema, digamos, las soluciones digitales, ayudan a una metodología más de equipo, a reducir, por ejemplo, pues, plazos de entrega, a reducir desviaciones que hay muchas veces, ¿no?, los proyectos. Entonces, bueno, también es importante, digamos, el impacto que tuvo el COVID en este caso, ¿no? En el tema de la digitalización. O sea, fue un factor acelerador de que el sector también se digitalizase. Sin duda. Y mejora de procesos, ¿verdad? Porque al final optimizar, claro. Sí, sí. Y para minimizar, claro, costes el trabajo, es fundamental. El trabajo colaborativo te ayuda, ¿no?, a justamente a esto, a tener mejor control de los costes, a que no haya, pues lo que decíamos, ¿no?, desviaciones en los procesos dentro de un proyecto. Es básico. Sí, y si sí. Estamos hablando también de industrialización, pues no hay industrialización si no hay digitalización y no hay tecnología detrás. Totalmente. Y esto me lleva a preguntarte justamente eso, ¿no? Estamos hablando aquí de un modelo constructivo, no solo Sika, también otros agentes de este ecosistema, ¿no? Un modelo constructivo que va hacia ese escalado, hacia construir de una manera distinta, más industrial, ¿no? Pues, ¿qué crees que necesitamos, ¿no?, para afianzar este nuevo modelo, ¿no? Estamos en versus otros países. La respuesta es fácil. Tiempo. Tiempo, tiempo. 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 O sea, yo te diré, en la primera edición, o sea, hablábamos nosotros ya de industrialización. No había ninguna empresa participando con soluciones de industrialización. Uh-huh. En esta edición tenemos más de 100 empresas ya con soluciones de construcción industrializada. Uh-huh. O sea, imagínate la diferencia que ha habido, ¿sabes?, en estos años. Uh-huh. Y bueno, se posiciona como una solución. Primero, porque es mucho más eficiente a nivel de control de recursos, porque reduces los plazos también de los proyectos, porque también es una solución para la falta de mano de obra que hay actual en el sector de la construcción, uh-huh, para incorporar más talento joven, más talento femenino. Uh-huh. Por tanto, se postula realmente como una solución muy buena para el futuro. Y yo creo que o sea, no habrá ahora edificación que no pase por la construcción. Muy transversal, sin duda. Sí, sí. Muy bien, Gemma. Pues muchísimas gracias por este ratito. Bueno, gracias por estar a ti. Con Sika. te agradecemos mucho tu tiempo. Sí, es un placer, la verdad, estar aquí con las empresas, ¿no?, que están dentro del ecosistema de Reveal y ¿no?, compartir un rato. Pues sin duda, esperamos, pues bueno, que acabe esta jornada como ha empezado, igual o mejor, y de nuevo, gracias por tu tiempo. Gracias a ti.